Si quieres te lo pillo y cada episodio... Cuando me que pillamos en Animales este Humanos. Nuevo episodio de Animales Humanos. Hoy tenemos invitado de lujo. Tenía muchas ganas de charlar contigo. Otro de Operación Triunfo. Ya ves que estoy haciendo Diana. Vamos haciendo ahí clac, clac. Clac, clac. Bruno Alves, un placer. Igualmente, Ibai. Con muchas ganas también. Tenía ya, pues eso, ganitas. Me han hablado muy bien de las entrevistas, así que digo, pues vamos para allá. Que nada, lo primero, contarte qué tal estás, en qué momento estás ahora. Pues la verdad que muy bien. Una etapa ahí un poquito dulce, yo creo, por suerte, que ya veníamos de... Pues bueno, por todo el tema de la pandemia y tal, ¿no? Al final, uno de los sectores afectados fuertemente pues es la industria musical, la industria teatral, y como estamos ahí un poco entre medio de todo, pues bueno, llevamos un poquito de tiempo parados, pero pues eso, ahora que volvemos ahí al movimiento, y ojalá que siga así, ¿no? Con el cuidado de siempre y con todo, pero bueno, ya se va viendo vida, que yo creo que es necesario también. Entonces eso, pues muy bien, con dos producciones de teatro, con el EP ya en marcha, o sea que, vamos, sin parar. No te puedes quejar, ¿no? Sin parar, no me puedo quejar. ¿Y de teatro como actor o...? Sí, como actor. Joder, qué guay. Tenemos ahí, estamos ahora mismo en una coproducción con Illana, que es una compañía de pues a nivel nacional e internacional pues muy potente, con comedia gestual... Y hemos mezclado un poco los mundos de los que veníamos, ¿no? Nosotros, con nuestra compañía, con Totem, pues la percusión, el reciclaje y todo este mensaje, ¿no? Además ahora con comedia gestual, que hace que los espectáculos sean, pues eso, muy, muy amenos, muy divertidos, con un mensaje potente, entonces, pues qué muy guay. Bien, la verdad. Malo, y ahora otro para los más peques incluso, con Boeing, con el canal de televisión, pues un espectáculo que se llama Boeing Planet, y ahí soy Billy Green, el... Por eso te pones los pelos... Claro, ya digo, pues mira, voy probando a ver qué tal. No, de hecho, ahora voy después a que me envíen la cabeza por una peluca para llevar en el espectáculo. Que no lo vean los niños, que luego se llevan trauma, pero que no era su pelo. Y luego eso, con el EP, con todo, o sea que muy bien, muy bien. Joder, joder, ¿y te querías tú dedicar a algo de la interpretación? ¿Te gustaba...? Sí, claro, o sea, de hecho yo, mi contacto con la música, o sea, más allá de todo lo que había estudiado antes y demás, ¿no? Pues fue en esta compañía de percusión, que al principio era Tumpac, luego hicimos una como otra marca, ¿no? Dentro de la compañía, que ahora es Totem, y claro, ahí pues fue casi de casualidad, lo de a nivel de interpretación y demás, pues no tenía ni idea, o sea, las primeras notas eran tú no de la espalda al público, tú habla fuerte y mira siempre para el público. Y nada, y luego la verdad pues eso, al final mucho curro y mucho tal, pues han hecho ya, pues que ya no me tengan que decir que mire para adelante por lo menos. Eres artista, pero con las palabras, o sea, con las letras bien grandes, porque te cantas, tocas instrumento, de ver que eres percusionista. Ajá, y luego encima el arte de interpretar también, ¿no? O sea... Sí, fue un poco ahí de, ya te digo, de casualidad, pero la verdad que muy bien, y con los compañeros que te arropan, ¿no? A la hora de sacar el, pues, lo que hablábamos, estábamos hablando justo, pues venimos de una reunión por la compañía y demás, ¿no? Del, pues el tema actoral y demás, que necesitaba mucha confianza, de, ¿no? Porque aparte cuando hacemos comedia, pues imagínate, o sea, tienes que estar ahí en los ensayos como... A lo que salga, ¿no? O sea, ya habrá tiempo luego para bajar, para cortar y para tal, pero siempre es como, vamos ahí a jugar y tal, entonces pues lo agradezco a la compañía que hayan confiado y eso, pues ahí estoy, muy contento, la verdad. También te falta bailar, pintar, para todo lo que... Bueno, pintar pinto fatal, bailar bailo muy mal y bueno, pero el resto, el resto bien. Vale, luego hablaremos, porque Bruno fue concursante de la última edición de Operación Triunfo. Y antes quería que te sirvas con cualquier la que quieras. Pues empezamos. Esta es como con birra, que es como más como cerveza. Mira, no, jengibre y limón me viene genial para la voz. Así que... Yo voy a lo de siempre. Arrancamos con esta. ¿Conocías la convida? ¿Habías probado? No, la verdad que no. Bueno, Mai lo tiene en casa, pero... ¿Ah, sí? Bueno, lo bueno es que comparado con otros refrescos, pues que es muy saludable porque al final es un probiótico y es una bebida fermentada, entonces es muy saludable en comparación con los refrescos que puede tomar la gente así para tomar. Y azúcar, nada, es residual, así que bueno, es una opción interesante. Sí. ¿Te cuidas tú? Sí, intento hacerlo. Intento hacerlo. Así que bueno, vale, salud por nosotros. ¿Te gusta? Oye, muy rica. Sí. Nada.
Nuevo asiduo. Antes de entrar en el mundo té, vamos a hacer el trámite que tiene que pasar todo el mundo por aquí, que ya imaginaros cuál es. Ajá. El tema. Veganismo. Uh-huh. ¿Cuál es tu posición al respecto? Pues, bueno, ahora mismo soy vegetariano desde hace un año más o menos. Y con el veganismo, pues al final, como lo tengo en casa, pues también. O sea, de momento he reducido el consumo de lácteos y demás, pero no he dado el salto. Sí, porque es más que una dieta y todo eso, ¿no? Claro, claro. O sea, sobre todo también por el estilo de vida, que muchas veces es en carretera, ¿no? Y ya cuando dices vegetariano y ya pues el señor Paco del bar kilómetro 47 de la autopista de Guete, te mira con cara como diciendo, pero ¿no? Y, no, pues ni carne ni pescado. Y es como, ¿entonces qué comes? Digo, todo lo demás. O sea, hay un mundo muy amplio, ¿no? O sea, todo lo demás lo como, ¿no? Sí. Pero bueno, ya si ya te ponen una cara rápida, pues imagínate, pues eso. Que es todavía no por comodidad, así, ¿no? Sí, o sea, realmente por un poco el estilo de vida y demás. Y luego, pues que pues lo reconozco, soy muy adicto al queso, o sea, me gusta mucho. He probado las alternativas veganas y la verdad que, pues muy bien, ¿no? Pero bueno, todavía tengo ahí mis resquicios de incongruencia. Comías igual en casa y ay, lo siento, no sé qué. Claro, claro. O sea, ahora, por ejemplo, ya en casa, pues intento no comprar queso, huevos ya nada. Y bueno, pues ahí poco a poco me lo voy quitando. Pero sí que es un proceso, o sea, así como al ser vegetariano, pues fue como un poco más rápido, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, pues mira, lo comparto, al final también es mucho más cómodo, por eso mucha gente se queda estancada en vegetariano. Claro, por claro. Eso yo les recomiendo, si pueden, dar el paso directamente, cambiar la alimentación. Y bueno, el veganismo es más, pero si hablamos de alimentación, yo te recomiendo, porque es que hay gente que se queda años porque es más cómodo, porque vas a sitios y tienes tortilla, no sé qué. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero tú estás concienciado con todo el tema, ¿sabes? La realidad y no sé. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso también era el hecho, ¿no? O sea, yo creo que es, ya no solo una dieta, sino un estilo de vida y una forma de respetar de los pensar, animales de respetar, en todo, ¿no? Claro, o sea, el hecho de decir, y al final era como muy incongruente con mis propias ideas, ¿no? Que yo tengo de mi forma de ver el mundo y mi forma de entenderlo. Sí, y de la no violencia. Claro, o sea, y era como, pues sí. O sea, he leído una frase que me gustó, que decías que eres muy empático y te pones en la piel de otros a la hora de también de componer o de... Claro. Entonces está, dijo, pues joder, pues mira, por eso con los animales también. Pues sí, también. Bueno, entonces en un futuro, ¿tú crees que...? Sí. Sí, yo creo que dar el paso, sí. Bueno, gente ahí cercana que te meta caña ya tiene. O sea, por eso hay problemas. O sea, por gente que me meta caña por atrás no ahí, por atrás, claro, siempre lo tengo ahí presente, así que... Y además, tú eres de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y igual con el tema de la familia tienes como... Porque ahí es... Bueno, Uruguay no sé, pero en Argentina como el asado es como súper cultural y arraigado, sí, ¿no? Claro. No sé si tú también. Yo siempre digo, soy la decepción de la familia, ¿no? Sí. Un uruguayo que no come carne y es como... Uf. Sí. Pero, no, claro, o sea, también es la forma, o sea, al igual que intento ser empático con todo lo demás, en este sentido, pues es un poco, o sea, al final es, yo qué sé, o sea, por cada persona que hay en Uruguay hay 3 vacas, ¿no? O sea, somos 3 millones de personas y hay 9 millones de vacas de exportación y demás. Entonces, bueno, o sea, entiendo la complicación de, o sea, al final es casi que hasta el sustento del propio país, de todo, o sea, se ha basado en explotar. Claro, entonces es, bueno, o sea, si bien es cierto que no lo comparto, pues quizás en algún punto lejano también, pero bueno, lo puedo llegar a entender, o sea, pero bueno, nada, y con mi familia muy bien, mi madre siempre, pues, de vez en cuando me manda fotos, ¿no? Y me decía... Pues eso, el otro día me mandó una foto de pues, que estaban, habían hecho como una perola de y tenía un poco de carne y tal. Y dice, que sepas que tal, o sea, que esto está muy rico, no sé qué, pero estáis en el camino correcto vosotros, ¿no? Me decía, y lo voy intentando cambiar. O sea, mi madre con 60 años, ¿sabes? Sí. Y es como, y toda la vida comiendo carne, pero aún así al tener a gente cercana, ¿no? Que lo vive de esta manera, pues es un poco más fácil, ¿no? Y sobre todo... O sea, al final es, considero yo desde mi postura y desde mi opinión que o sea, es lo correcto. Sí. Entonces, bueno, pues gente que tenga capacidad de diálogo y de comprensión y entendimiento, pues llega a la misma conclusión, ¿no? Claro. Luego, pues te chocas con paredes y ya está. Sí. ¿No? Y bueno, pues tú lo sabrás mejor que yo. Si yo ya siendo vegetariano me cuesta discusiones a veces
No, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto no sé qué? Y es como, uff, otra vez lo mismo, o sea, será como, ya está, vale, o sea, no... ¿Sueles discutir bastante? Sí, o sea, ya te digo, aparte, pues eso, cuando vas a tocar un poco por ahí, sí, en España profunda o en tal, ¿no? Y sobre todo eso, pues con camareros y tal de... No, pues eso, ¿qué comes? Yeah. ¿No? Y es como, pues todo el resto del abanico de la alimentación, o sea, lo consumo, ¿no? Claro. O sea, no paso hambre, no... Los limitados son ellos, que piensan que solo puedes, por quitar dos cosas ya estás limitado. Claro, ¿no? Claro, claro, tal cual. O muchas veces el sándwich vegetal, vale, pero lleva atún, sí. Pues, ¿no? Pues vegetal, o sea, pues ponme solo... No sabéis, es que no saben hacer nada sin que lleve animales. Claro, o sea, claro, es complicado, es complicado. Y con tu entorno entonces en general bien, o sea, no... Sí, 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 o sea, la gente cercana o con la compañía, por ejemplo, ¿no? Por suerte también tengo, tengo la suerte de nuestro técnico de luces, Ismael, también es vegetariano. Entonces, pues muchas veces, claro, pues siempre ya ahora hay que buscar, ¿no? Antes era, pues como era solo uno, es el rollo de, bueno, tal, pues ya vamos ahí, lo que haya, ¿no? Y ahora ya como hay, como somos dos, pues ya es un poco de, venga, vale, pues tal. Yeah. O que muchas veces igual, pues yo qué sé, el otro día estábamos en Hondarribi tocando... Y acabamos de terminar función y tal, y acabas pues reventado, o sea, es una cosa que es muy físico el trabajo, entonces pues acabas reventado, ¿no? Y claro, pues a lo mejor sales y estos que pues muchas veces sí que comen carne o lo que sea, y era como, pues no me apetece el típico bocata de bacon con no sé qué, ¿no? Era como, y entonces fuimos, me pedí yo uno que era con, pues eso, berenjena, tomate, no sé qué, con lechuga, con tal, con una... Y fue una como... Gorda de... Claro, claro, y dijeron, venga, pues todos de este, tal. Y fue como, mira, pues qué bien. O sea, por lo menos un poquito, pues también lo... Entonces, bien, sí, con el entorno guay. Bueno, tenemos que organizar a toda tu edición, ¿eh? Poco a poco hay que ir ahí. ¿Quién crees que tengo más fácil ahí para...? Yo creo, mira, pues Anne, por ejemplo, sí, creo, ¿no? Que le... Sí, sí, y Eva me dijo que... a lo mejor... Sí, sí, sí. Vale, pues vamos con Operación Triunfo. Venga. ¿Has digerido ya todo el tema? Sí y no. O sea, es como que una parte sí se digiere y la otra, bueno, pues te cuesta visitas al psicólogo. O sea, sí. Es la... Ostras. Sí, sí, sí. Pero bien, o sea, yo creo que al final, bueno... O sea, lo terminas un poco como de entender, pues eso, o sea, a medida que pasa el tiempo y realmente vas viendo lo que ha pasado, cómo ha cambiado, cómo tal, o sea, es un proceso, bueno, intenso y largo también, o sea, a pesar de que han pasado 2 años ya ahí y bueno, pues a veces todavía tienes una cosa de, ahí va, ¿cuándo y cómo pasó? No. Tiene que ser complicado. Yo creo que me decía Mayalen que la mente humana creo que no es capaz de momentos de las galas, no sé qué, de saber todo lo que está ocurriendo, ¿sabes? Claro, sí, entonces... sí. Aparte también, como es una especie de encierro, ¿no? O sea, que no tienes tampoco un contacto con lo externo. Claro. Bueno, fue de familia, por el... apoyo. Eso, claro. Y que justo también yo creo que una parte muy importante de cuando sales del concurso, pues es el rodearte de tu gente, ¿no? Para... pues intentar asimilar, ver, estar, ¿no? Que te apoyen, que te den consejos y tal. Y claro, pues nosotros salimos en mitad del concurso porque estaba todo el mundo colapsado de repente. Es que me llamó a decir que nos tocó. Y fue como... Entonces es como que te chocas una y otra vez con una realidad que tampoco es real, que, ¿sabes? Es como bastante caótico, la verdad. O sea, en todas las ediciones son muy caóticas, pero esta justo ya fue como... Yo creo que es un mundo del caos, creo que lo conseguimos, o sea, llegamos al máximo de lo que puede ser caótico. De un confinamiento a otro. Sí, 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 o sea, de 2 meses encerrado en una academia con cámaras todos los días, a estar 2 meses encerrado en casa con tal, a volver a encerrarte, yo estuve medio mes más encerrado y fue como, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Y ahora que es lo que todavía 2 años después, dices... No me deja esto en la cabeza, o sea, necesito ayuda todavía. Yo creo sobre todo que el ritmo de vida, ¿no? Al final son estas prisas, ¿no? También luego, claro, o sea, sales y vas a una industria en la que se te pide prisa, vas a un, ¿no? Es como todo demasiado rápido, ¿no? Y esto al final... pues con ser medianamente sensible, pues te genera ansiedad, te genera, ¿no? Una serie de problemas que poco a poco pues hay que ir poniéndole solución. Entonces yo creo que en este caso pues es un poco como las prisas y la,
la sobreexposición, que al final, o sea, es algo que, ¿no?, que mucha gente dice, ah, pero ya sabías a lo que ibas. Bueno, pero no quita que lo vivas. Claro. O sea, al final es como, ¿no?, el quedarte en ese recurso, claro, es como muy sencillo, ¿no? Pues si ya sabías que tal, como ya, pues vívelo. Claro. O sea, entra, estate allí y tal, compartes, sales y luego me lo cuentas, ¿no? Que es un poco ahí la, pues esto es lo que hablamos de ponerte un poco en la piel del otro y decir, bueno, pues igual sí, no es tan fácil. Sí, no parece. O sea, claro. Si te pones en la piel del otro por un momento, es hostia. O sea, claro, ahí está el, pero bueno. ¿Tú repetirías? Solo ya la duda. Sí, dice mucho. No, pero sí. Pero, o sea, yo creo que sí. Repetiría. Al final te convenza porque quieras que no, como tu sueño está por encima de. Pero claro, claro, es verdad que mucha gente dice, pues no sé si lo volvería a hacer porque has tenido que pasar por cosas que de otra forma no están. Entonces, uh-huh, igual mentalmente a veces no compensa. Claro. Claro. Yo creo que sí porque, bueno, al final. Creo que el peso positivo de la vivencia es mayor que el sí, negativo, ¿no? Pero final, hay también. Pero claro, también hay una parte que dices, o sea, por un lado, pues depende, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que, bueno, pues te llevas compañeros maravillosos, te llevas amistades que perduran. Y una llevas experiencia que nadie vamos a poder vivir más. Eso que es, y una experiencia única que pues, la mayor parte del tiempo es muy guay, ¿no? O sea, al final estás ahí con gente que tampoco conoces, pero os une algo que es la música, ¿no? Y un sueño y un. Pues mola mucho y poder compartir. Y estábamos en la academia y eso, pues cuando nos llevaron la batería, me acuerdo que nos pasábamos ahí todas las noches, ¿sabes? En plan de. Yeah. Pues yo con la batería, Mayo, Hugo con la guitarra eléctrica y sí, no sé qué. Un y poco tal. A la adolescencia. De, claro, era como sí, volver un poco a un proceso, sí, encima, bien, eso, sin preocupaciones. Bueno, pues vale, me contabas de. Estábamos, pues, bueno, que la mayor preocupación. En la parte positiva, ¿no? Mm. De esto tal, pues era eso, o sea, que sacar la canción y ya está, el resto del tiempo pues era una cosa muy divertida, muy amena y bueno, pues por eso es lo que hablamos de que el peso de lo positivo pues es sí, superior a lo negativo, claro, sin olvidar que lo hay, pero... pero igual sí, ahí en la academia es como la mayoría positivo, obviamente, el problema es cuando sales, ¿no? Claro. Y enciendes el móvil. Ahí está, ahí está. ¿Qué, recuerdas ese momento? Que le pregunté a Miguel de encender el móvil con ya conexión. Sí. Además era pues lo típico, ¿no? Nos decían, no lo... Se os recomendamos que estéis como 2 días, 3, sin encenderlo, sin ver las redes, tal, claro, ¿no? Y estábamos todos en plan, no, ni de coña, claro. Y a los 10 minutos que estábamos fuera, estábamos todos con el móvil, ¿sabes? En plan de... O yo quise buscar tu nombre en Google, ¿sabes? Que sí, era como, no lo hagáis porque tal, y a ver, sí. Era como con la cosita ahí de, pero. ¿Y cómo lo viviste? Bueno, ¿qué sentías en ese momento? Pues sorpresa, sobre todo, ¿no? Porque era como, pues bueno, de repente, ¿no? Y me acuerdo aparte que yo no tenía las visualizaciones o los números de mi single, que justo lo sacaba. O sea, yo canté mi single en el plató, uh-huh, justo la misma noche que me iba, ¿no? Entonces uh-huh, fue como, wow, claro, pues lo primero fue salir y ver, ¿no? Cómo había ido sí, Fugitivos, cómo estaba la cosa, y cuando veo digo, wow, en plan, o sea, es como, hace 3 meses atrás, pues subía una cover a YouTube de una canción que no era ni mía y tenía 1000, 2000 reproducciones o visualizaciones, y de repente sales y tienes 500,000 en una canción y dices, que es tuya además, ¿no? Y dices, ostras, algo ha pasado. Algo ha pasado. Sí, pero sí, en tu casa, además, yo que lo estuve siguiendo un poco, no se te dio mucha caña tampoco, ¿no? Yo creo que pasaste bastante. Sí, o sea. Neutro. Yo creo que fue un buen paso en ese sentido, o sea, que al final. Pero tampoco... también te lo curraste, no entiendo, porque no entraste igual en polémicas o. Claro. Lo tuyo, ¿no? Sí. No, y sobre todo que eso, que. Bueno, pues al final, ¿no? Que mucha gente dice, no, pues es que entras a la academia y como que finges un papel o estás en, ¿no? O sea, a mí los mayores cumplidos que me han hecho los fans solo cuando me bajo de un escenario, cuando te dices, es que es igual que en la academia, y digo, bien, claro, significa que he hecho algo bien, porque claro, no, o sea, sabes que hay cámaras y tal, pero luego es lo que hablamos siempre, que mucha gente no se lo cree, ¿no? Pero si están las cámaras, dices, ya, pero es que se te olvida, de verdad, o sea, que tú estás en tu casa, o sea, te quiero decir, pues estás ahí,
pues vas, comes, vas al baño. Sí. Me acuerdo la primera vez que fui al baño a cagar, con el micro metido entre las zapatillas, ¿sabes? Ostras. En plan, digo, es que me están escuchando, no, ¿sabes? Sí. Y luego ya vas y es como, venga, pues una más, ¿no? O sea, no sé, yeah. Porque es la vida cotidiana, ¿no? Pero que, pues eso ya está, ¿no? Entonces, mola, ¿no? Creo que es un buen cumplido. Vale. Eres igual que cobras en la academia, yo me lo tomo como un cumplido muy positivo, además. Y vamos a una semana antes del casting Dote. ¿Cómo era la vida de Bruno? Pues yo tenía la suerte, currada, pero la suerte, de poder estar viviendo de lo que me gustaba. O sea, yo teníamos la compañía esta de percusión y trabajaba pues haciendo espectáculos, ¿no? Con, pues eso, con la percusión y con el trabajo actoral y con todo. O sea, bien, o sea, muy bien. Pero bueno, fue como un poco ahí de... O sea, de hecho, yo me enteré de los castings y todo esto así un poco como de casualidad también, no sé, porque volví, pues no sé si 2 meses antes así, como a subir covers, que lo tenía como muy abandonado, como estábamos a tope con el otro curro y tal, era como, bueno, yo qué sé. Pero ya en la nave donde ensayábamos, pues eso, que podemos hacer ruido hasta... O sea, ya ensayamos con bidones de metal pegándole palazos, o sea, te sí. quiero decir, tiene que estar yeah. muy alejado y puedes hacer ruido para que nadie te denuncie, ¿no? Y además con razón. Y se me ocurrió, pues eso, subir como mini covers a Instagram y luego hacerlas un poco más largas para YouTube y tal. Ajá. Y como que mucha gente me empezó a avisar, ¿no? De, oye, Bruno, que vuelven los castings de Operación Triunfo, que ya, no sé qué, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no te presentas? Y miré a ver cómo era la historia y tal. Y en principio yo entré con pase directo, que era, pues tú mandabas un vídeo y si le gustabas a... En mi caso fue en mi galera, por ejemplo, pues como que te daban un pase directo para poder ir al casting como sin hacer la cola, o sea, ya con una hora, citados sí. y tal. Y pues no sé si el plazo era a las 5 de la tarde y yo qué sé, pues yo la mandé a las 16:54, ¿sabes? En plan de, yo qué sé, claro. Aparte de una de las canciones que ya se habían cantado, como que tenías el playback y tal. Y yo recuerdo que empecé a mirar y realmente, o sea, no me gustaba ninguna. Era como, o sea, yo voy a cantar esto, pero si esto no tal. Y yo soy muy fan de Ed Sheeran y justo estaba ahí, creo que era, no sé si Give Me Love, me parece que era. Y estaba y digo, bueno, pues esta sí. Digo, venga, pues la voy a grabar, a ver qué tal. Así que lo mandé y mira, aquí estamos. Vale, entonces, justo antes además, tú has, eso, eres percusionista, ¿no? Te has formado... ¿En qué momento te da por tu padre, ¿no? Te he escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con mi padre, pues él ha tocado percusión toda su vida. Todo lo que sabe lo ha aprendido de oído. O sea, mi padre no sabe lenguaje musical, ni mucho menos. Pero claro, es muy buen percusionista. Y yo desde muy pequeño, pues de vivirlo en casa y de tenerlo, pues fue como... Pues, ¿qué me apetece? O sea, me acuerdo ahí, pues con 3 años de vídeos de por ahí, yo haciendo ruidos en un tambor y no sé qué. O sea, era como... Y como muy innato, ¿no? Al final, pues se me daba bien desde pequeño y fue como, pues es que esto me gusta mucho, vamos a ver qué pasa. ¿Y querías dedicarte más a la percusión y luego apareció el cantar en tu vida? ¿O? Cantar también, por ejemplo, pues fue un poco de casualidad, porque yo entré en la Escuela de Música Creativa con una beca y entré por percusión. Y de hecho me acuerdo el examen de lenguaje musical, pues lo aprobé como súper raspadillo, ¿sabes? O sea, como... pero claro, con el instrumento pues era muy bueno, pero se me pedía un instrumento armónico, o sea, un instrumento melódico y tal. Y yo había hecho clases de guitarra cuando era pues con 11, 12 años y tal, y que como que no me terminó de convencer. Y luego la cogí yo por mi cuenta, o sea, estuvo a lo mejor 2 años guardada la guitarra en el armario cogiendo polvo y luego la cogí y digo, yo por mi cuenta, a ver qué pasa. Y la cogí, empecé y me empezó a sonar y dije, oye, pues me gusta, ¿no? Y ya era como un poco, bueno, estábamos en la creativa y no sé, había un combo que era como para cantar también o tocando la guitarra y digo, vamos por aquí, a ver qué tal y no sé, o sea, como que fui probando, ¿no? Digo, tengo la boca libre, ya las 2 manos ocupadas, tal, digo, pues a ver qué pasa con la boca. Y bien, ya desde el primer momento ahí como que a la gente le empezó a gustar, me acuerdo lo típico, pues las fiestas de pueblo de tal, que estábamos ahí fuera del local de tal, y yo con la guitarra ahí tocando y cantando y no sé. Y... Si no hubiera habido ese OT, ¿dónde crees que cómo habría seguido tu carrera? Pues yo creo que como está yendo ahora, o sea, sí.
no con tanta exposición, por supuesto, pero sí que con el tema de la percusión, por ejemplo, y el, a nivel actoral, pues yo hubiera seguido por ese camino, claro, sí, sí, hubiera seguido por ahí. Entonces, ¿crees entonces que al final es un punto de apoyo o que no todo el mundo llega si no tiene una ayuda externa, ¿no?, en ese aspecto? Entonces, y además, según de dónde vienes, si vienes de una clase social baja o de dónde vengas, ¿crees que influye mucho para triunfar luego en la música? Yo creo que sí. O sea, sobre todo también por... No sé, es como que no... este rollo de todos tenemos las mismas oportunidades y, claro, y todo tal... Y, yo no lo creo igual, o sea... O la cantidad de talentos que se pierden única y exclusivamente porque no tienen un medio de exposición, claro, porque tienen que estar currando otra cosa o porque tal. O sea, por supuesto que si te lo propones y tienes suerte, sí, llegas, pero no es una cosa de estoy ahí y me lo propongo y sé qué tal. Yo creo que no funciona así, ¿no? Entonces este cuento de... Si quieres puedes. Claro, si quieres puedes, o sea... Claro que te motiva a seguir haciéndolo, pero al final hay que coger. O sea, yo antes de OT, por ejemplo, pues a mí... estuve en Tú sí que vales, ¿no? Y me faltó un voto para tal. Fui a La Voz y en las batallas me echaron. Y, o sea, sí, era como... O sea, la oportunidad también es un poco como que te la buscas. Claro, o sea, sí, no es el rollo de... No te viene a casa. Claro. Entonces, y al final, mira. O sea, ¿crees que hay que fracasar también para... Por para supuesto. Llegar? Y yo creo que es lo más sano. O sea, cuanto más fracases, más aprendes. O sea, al final es una... Pues como la vida misma. O sea, cuando te metes un ostión, dices... Vale, ¿por qué ha pasado? O sea, si eres inteligente, te quiero decir. Si es como... No, si no aprendes de los fallos. Y me han dicho porque tal, entonces como me han dicho porque tal, porque no sé qué, yo sé que sí, sí... No, no sé si. Pero si te lo tomas realmente como algo positivo, o sea, una situación de la que aprender, que duele mucho. O sea, te quiero decir. Sí, me acuerdo de estar llorando con 18 años en la cama del hotel después de Tú sí que vales cuando no... Y estaba como, o sea, que me quería morir, en plan, era el fin del mundo. Pero luego lo reflexionas y aprendes. Y seguro y que eso te ha servido para otra cosa. Tal cual, tal cual. Sí, dado tablas, sí, una experiencia, lo que sea. Eso es. Comentabas que no, que antes de OT mismo que te lo habías currado, que ya trabajabas de lo que a ti te gustaba, pero que te había costado, ¿no? O sea, no ha sido fácil entonces. Sí, claro, pues he currado un poco de todo antes de vivir de la música o de... Bueno... El camarero, carpintero, haciendo mudanzas, repartiendo flyers en la calle, o sea, al final pues tienes que buscarte la vida, o sea, no solo... Y luego eso, intentando dedicarle el mayor tiempo posible a algo que te ocupa, si quieres, la totalidad del tiempo, claro, ¿no? Entonces es como cómo divides y cómo repartes el vivir o subsistir con algo que te apasiona y que lo tienes ahí, ¿no? O sea, creo que al final las decisiones que vas tomando... pues tienen que ir a favor de lo que más te gusta. Si no, pues llega a eso, claro, pues llevo todo el día en la fábrica y estoy cansado y no me gusta, bueno, claro, ¿no? Y yo ahora pues eso, vengo de una reunión en la sierra, vengo de tal, me voy a viajar a tocar en el norte y me como 7 horas de furgo, sí, y tal, pero no lo hago desganado, o sea, porque claro, al final es como si sí, lo guay de esto también, es que... Después de trabajar me vine a la noche a las 1000, pero y me dice, pero es que, y digo, es que lo hago con pasión, en cambio de ir a trabajar voy como, ¿por qué tengo que ir? Sí. Tal cual, tal cual, o sea, entiendo. Cuando haces algo que te gusta, no lo consideras un trabajo, a pesar de trabajar el doble o el triple, ¿no? Y es sí, como, bueno... Pero es que estoy bien haciéndolo, claro, ¿no? O sea, yo me siento bien, no sé. Sí, ojalá todo el mundo pudiera trabajar de lo que le apasiona. Tal claro, cual, sí, sí. ¿Y entonces crees que esas tablas de antes te han servido ahora a la hora de salir para que no se te haya ido la cabeza? Sí, sí, o sea, yo creo que sí. ¿Se te ha subido la fama en algún momento? No. No, 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 no. Por suerte no. O sea, pero eso también yo creo que es una posición de... O sea, de saber que realmente, o sea, si consideras que OT es como el límite de tu carrera o donde mejor vas a estar o lo que sea, es como, pues estás equivocado. O sea, realmente es como un punto de inflexión para poder hacer lo que te gusta y para tal, pero realmente después de OT, después de la academia, después de todo, es cuando realmente empieza el curro. O sea, cuando realmente tienes que decir, vale, pues tengo que... hacer canciones, tengo que crear un proyecto, tengo que... O sea, es cuando realmente sí, empieza el trabajo de verdad.
Lo que me decía Mayalen, que ahí te sigue mucha gente, no sé qué, sales, pero dice, yo quería que parara todo e ir a la realidad porque quiero saber cuánta gente de verdad va a venir a mis conciertos, no claro. cuánta gente me ha seguido en OT, porque es claro. muy diferente. Sí, o sea, hay mucho fan del formato y mucho fan también del papel... O del reality. O de, claro, del reality, o sea, pero también luego hay mucha gente que sí, que se queda por la música, o sea, que está ahí porque le gusta tu música, porque le gustan tus letras, porque tal, pero sí que es verdad que hay como una... pequeña nube y una distorsión de la realidad que tienes que ser consciente. O sea, ahora mismo, pues a todos los compañeros y a mí, o sea, nos han bajado los seguidores, tal, o sea, pero que yo lo veo como algo positivo. O sea, el hecho de decir, vale, o sea, la gente que se está quedando es porque quiere, yeah. porque está interesada en lo que voy hasta a hacer. Hasta que no esté a cero. Claro, hasta que, ojalá no llegue a cero, pero bueno, que si es a cero, eso. Empezamos de nuevo, ¿no? Pero. Bueno, si antes son 400, ya son 130, pero dices, bueno, ya hay 130. Que son los que realmente claro. van a estar luego a la hora de coger y decir, vale, pues me gusta la música de este chico, voy a comprar una entrada para su concierto, le voy a comprar el EP, voy a apoyarle como pueda no. para que salga para adelante. O sea, esa gente es la que realmente hay que cuidar. ¿Y al chico tú fuiste nada más salir o te diste un tiempo y...? ¿Para qué, perdona? Para la psicóloga. No, la verdad que he esperado bastante, sí. de hecho, sí. Sí, porque al final sales y lo que hablábamos, esta prisa y este tal, o sea, como que te enfocan en una posición o en otra, y sobre todo también que cuando decidí ir era porque tenía el tiempo y la capacidad de hacerlo. O sea, yeah. porque tampoco es fácil enfrentarte a cosas, ¿no? Y dices... Sé que están ahí, como que vas haciendo así un poco de vale, sí, el tal, de que, eso es, y lo vas guardando, y dices, ya lo sé, ¿no? Y por fuera ahí como intentando asomar la cabeza a todos los problemas ahí, como diciendo, aquí estamos, tal, y tú, que sí, que ya lo sé. Entonces, bueno, pues cuando me sentí capacitado y con la fuerza suficiente como para enfrentarme a eso, y con el tiempo también para que fuera lo correcto, porque si no era como, vale, sí, pues voy al psicólogo, tal, y voy una vez... Y luego a lo mejor, pues en 2 semanas no puedo ir porque estoy a full de curro y tal, y vuelvo a ir y ya perdí el hilo con lo anterior y ya era como, si lo hacemos bien, que es lo importante. Entonces, ¿crees que es importante la salud mental? Por supuesto, aspecto? sí. Para todos vosotros que habéis vivido algo así, ¿no? Claro, para todos en general, sí, o sea, sí, yo claro. recomiendo, sí. de verdad, porque es algo que... no sé, como que no se ve, ¿no? O es algo que pasa a un segundo plano, ¿no? La salud mental, y es que como muy importante la física y tal, que por supuesto, pero bueno, o sea, la salud mental es lo que hace que lo físico funcione, claro, o sea, si no tú al final estás... Claro, si estás mal de cabeza, vas a estar mal de cuerpo también, y o sea, no sé, yo lo veo como algo muy positivo, y sobre todo eso, que al final tampoco es magia, ¿no? O sea, no es algo que digas... Pues que estoy yendo al psicólogo y de repente todo eso da, claro, ¿no? O sea, no es magia y... Pero bueno, te ves como en un espejo, ¿no? Al final yo creo que el papel de un buen psicólogo es eso, darte herramientas y ponerte delante de un espejo y dices, vale. Y lo peor de todo es que lo sabías, o sea, pero como ese momento que dices, ya, sí, ya lo sé, pero cuando lo ves tan real y tan tangible, ¿no? A pesar de que no lo sea, pero es como algo que dices, que casi lo tocas, ¿no? Dices, vale, pues sí, curremos en esto. Vale, y en OT, el primer día que entras, el primer día de gala, ¿cómo lo recuerdas tú? Buah, pues una alegría absoluta. ¿Estás muy nervioso o estás suelto? No estaba tan nervioso como creía que iba a estarlo. Pero siempre, claro, que nervios hay y todo. Aparte, yo pasé prácticamente de los últimos, o sea, yo casi que me quedo fuera y todo, sí. O sea, que sí. Y nada, y sin embargo fue, pues eso, ya te digo. Y creo que sí, o sea, lo recuerdo eso, como con mucha alegría. Tampoco me acuerdo mucho, o sea, no te creas que... Porque, bueno, estás ahí como en una vorágine, ¿no? De es como de que emociones, te lleva, claro, o sea, al final es como la corriente es. Va a topa ahí y es como, venga... No te da tiempo a ir parando. Claro, ha pasado claro, esto, claro. ¿No? Ya. Yeah. ¿Y ahora sueles, te ves tus vídeos de entonces? No mucho, la verdad. Yo creo que no... O sea, si, aparte me acuerdo, claro, yo salí, por ejemplo, ¿no? En toda la pandemia me fui a casa de mi hermano. Y claro, pues mis sobrinos y tal estaban todo el día con la tele y poner al tío, ¿no? Y yo veía las actuaciones y era como,
uf, ¿sabes? O sea, como una cosita por ahí, decir, casi como que no era real, ¿sabes? En plan, o sea, me estoy viendo en la tele, se oye ser ahí, pero estoy aquí en pijama, era como... no sé, sí que hay, no sé si le ha pasado a todos, pero sí que con los que he hablado de esto, sí que hay como una cierta reticencia, que no ha pasado, al principio, ¿no? Claro, sí, sí, o como en un imaginario, ¿no? Como sí. En algo que, bueno, como una especie más de sueño que de haber estado y de vivirlo. Entonces sí que hay como una, no sé, yo no me veo mucho, la verdad. O sea, las grupales, por ejemplo, sí que me gustan, sí. Unas para reírme y otras para disfrutarlas. Pero sí que las grupales, por ejemplo, me mola verlas, pero sí. Yo solo y tal... No sé. Y ahí de la academia de haciendo cosas, haciendo gracias o sí, hablando. De esas un poco más porque... Eso te está guay, ¿no? Porque igual te recuerda momentos ahí. Claro, claro, claro. Y cosas, aparte que la gente es muy cabrona, pero también en el buen sentido, ¿no? Sí. Es decir, o sea, que coger ahí un vídeo o algo y se edita y se pone y yo me he reído mucho. O sea, yo tengo 1000 memes en clase de Natalia, por ejemplo, ¿no? Que era todo como expresión corporal y tal. Y nada más, pues ahora ya expandimos, tal, y así, como así, y ahora me pego y hay muchísimas fotos que me hacen mucha gracia. ¿Qué clase te gustaba más de todas? Pues la verdad, bueno, a Iván le tengo un amor increíble, sí. O sea, las clases de interpretación y cómo trabajamos la canción con él, pues era muy, muy guay. Y yo disfrutaba mucho las de CAPDE también, por ejemplo, las clases de CAPDE de lenguaje musical y tal, me molaban un montón. O sea, primero, por cómo es CAPDE, que es un tipo que lo hace de forma muy natural, o sea, al final es como que estás ahí, pero casi sin estar también, o sea, y vas aprendiendo y vas tal, casi sin darte cuenta. Y luego por eso, o sea, por lo que es CAPDE, que pues es una risa con patas, ¿sabes? Sí. O sea, con esa voz que tiene y tal, como no sé, era muy, muy bueno. ¿Y de compañeros quién te llevas más? Que varios nombres. Sí, pues en general un poco con todos, pero eso, pues con Mayalen, con Flavio, con Samantha, con Hugo, con Eva, con Anne... Ahora los que estábamos en Madrid, ¿no? Un poco que hemos hecho como ya el trasvaso. Supongo. De... claro, trasvaso de talento de otras ciudades a Madrid, que es donde está todo el foco, ¿no? Pues estamos un montón por aquí, por Madrid. Y eso, pues, yo qué sé. O sea, ¿seguís teniendo relación? Sí, ayer estuvimos cenando todos, por ejemplo, ahí. Flavio, Sam, estuvimos ahí cenando en casita, por ejemplo. ¿Y qué, cómo es esa sensación de estando fuera a comparado con dentro? O sea, ¿recordáis muchas cosas? Sí, pero la verdad que como no es un punto y aparte, pero es un punto y coma, ¿no? O sea, como que de vez en cuando surgen anécdotas de tal, pero claro, realmente como estamos todos ya como muy enfocados, o sea, claro, o sea, de lo que está pasando ahora ya, ¿no? Es como, vale, pues aquello es una cosa que está ahí y de vez en cuando, pues eso, pues una anécdota para reírnos, un tal o una actuación o no sé qué, o sea, muy guay. Pero sí que ya, pues eso, que Flavio sacando canción y pues lo celebramos todos juntos ayer, que sí tal, que yo con el EP y se lo pongo en los altavoces en plan, escucha de esto que estoy componiendo y tal, no sé, ya es como un paso más allá, ¿no? Vale, ¿y tú en la academia sentías presión? Sí, 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 por supuesto, de todos, yo creo, ¿no? La verdad que sí, lo que hablábamos antes de que quizás no era la forma... ¿No? El hecho de decir, o sea, que como que tu vida en la academia dependía de una canción, entonces la presión era como el triple porque tenías que sacar la canción y te tenías que aprender la letra y tenías que interpretarla y estar en... Y bueno, pues a lo mejor presión sí por la situación, pero incluso autoimpuesta, ¿no? De tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien. Entonces, bueno, sí, sí, claro que había presión. ¿Y de lo que pensara la gente fuera, eso te preocupaba? No, eso la verdad que no. Porque, pues una frase de mi padre que siempre me decía, o sea, como nadie es monedita de oro para que le guste a todo el mundo, ¿no? Pues ya está, o sea, al final, bueno, a quien le caiga bien, le caeré bien y genial, y a quien le caiga mal, pues le caeré mal y genial también, o sea, yo qué sé, pues es que es comprensible, o sea, no, si le gustara a todo el mundo... Pff, ya, es imposible. Claro, o sea, no hay nadie, okay. Y pierde parte de la diversión también. Sí. Mola caerle mal a alguien de vez en cuando. Vale, tres nombres, te voy a dar tres nombres y lo que te venga a la cabeza. Vale. Ha salido ya Iván La Banda. Iván La Banda, amor. Sí. Amor.
Sí, y has aprendido mucho, ¿no? Entonces con él. Sí. ¿Te ha servido para ahora? Sí, claro, también, por supuesto. O sea, a mí, pues eso, desde muy pequeño siempre me ha gustado actuar. Yo tengo conversaciones conmigo mismo delante del espejo, en otros idiomas también, o sea, a mí me encanta, soy muy... Llegas a hacer eso en la academia y a través del miro raro. Sería como, con las cámaras ahí. Claro. No, allí por suerte no hablábamos solos nunca, así que era como, no estoy hablando solo, o estoy hablando para esa cámara o para esta, pero solo no hablaba. Vale, segundo nombre, como eres de Uruguay, me ha venido ahí Pepe Mujica. Pepe Mujica. Sí, no sé cómo se dice Mujica. Sí, Mujica. Mujica. Esperanza y... Sí, cuando dices Uruguay es que te viene. Sí. O sea, yo creo que es un ejemplo de que otro tipo de vida es posible, ¿no? O sea, y de político. Claro, de sí. Que está con el coche. No me gusta ni llamarle político, claro. O sea, para que veas en qué nivel está la situación, ¿no? Pero sí, o sea, no sé, coherente. Es que, o sea, coherencia y por eso, o sea, por pensar y vivir de la misma manera y actuar de la misma manera de la que piensas, y, o sea, no sé. Me parece. Le tiene mucho aprecio ahí, ¿no? Y tu familia también. Igual. Sí, 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 por supuesto. Sí. Por supuesto, sí, sí. Vale, tercero. Ha salido también Ed Sheeran. Ed Sheeran, genio. Cuando te he leído eso que era de tus cantantes favoritos, no lo hilaba, o sea, me parecía raro, o sea, te pegaba con otra cosa, no sé. Como decían, es tranquilillo, no sé qué, y tú ves ahí todo movidito. Sí. Pero... No, o sea, a mí la verdad que me. O sea, me encanta y me parece un compositor genial. Yo sobre todo por eso, ¿no? O sea, siempre he querido que la música que yo haga, no sé, que tengan un peso las letras, ¿no? Y que luego la producción de esa canción, pues que tenga como esa mezcla entre lo orgánico, lo electrónico y, uh-huh. y tal. O sea, siempre como buscando ese camino donde encaje bien pues una guitarra eléctrica... Y donde encaje bien un violín y donde encaje bien un piano, pero también un bombo con un sub y no o sea, sé. La producción de su música y la composición te gusta. Claro, mucho, ¿no? sí, me encantan. Y luego eso, o sea, yo de repente, pues yo cuando estaba empezando con mi Loop Station, ¿no? Que. Y que se grabara y que sonara y que tal. Y lo veo al tío en un estadio con cientos y cientos de personas, él solo. Con una guitarra y una Loop Station y era como... Sí. ¿Lo has visto en directo? No lo llevo, no llegué a ver en directo, pero me veía los vídeos en YouTube todos. Entonces cuando lo veía así, digo, wow. Mándale un MD, Ed Sheeran, una entrada VIP o algo. Sí, vamos, ojalá, es uno de los sueños ahí por cumplir todavía, de una colaboración con Ed Sheeran o... ¿Cómo te ves soñando? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, si te digo, sueña libre de aquí a 2 años? Pues no sé, o sea, creo que lo que intento hacer con mi música, digamos, ¿no? Pues es que sea duradera, o sea, que al final sea algo que a la gente le guste durante mucho tiempo, ¿no? Y que ojalá el día que yo no esté, pues que quien me escucha ahora se lo ponga no a su hijo y... Cada día, ¿no? Y es claro, como es muy complicado, porque al final, ahora mismo el nivel de la industria, pues es eso, o sea, salen 40 canciones todos los jueves, o sea, todos los viernes a las 00:00 salen 40 canciones y tal, o sea, y es difícil que eso pase, ¿no? Y soy consciente, pero me encantaría, o sea, me encantaría que el día de mañana los que son mis fans hoy le pongan a sus hijos mi música y ellos a sus hijos y así. Entonces, no sé, que ¿tú no quieres seguir ese ritmo de la industria ahora mismo? No, o sea, de hecho, he hecho un palo muy grande ahora mismo, pero por eso, ¿no? O sea, como que al principio sí que había que sacar y entrar un poco en la dinámica porque bueno, también hay que ser conscientes, ¿no? Claro, o sea, es una cosa de... Bueno, pues hay que hacerlo y genial, o sea, y le he dado el máximo valor y la mayor importancia a las canciones que he ido sacando para que cada una fuera mejor que la otra, para que tal, o sea, y bueno, concentrarme en ese momento en esa cosa puntual, pero sí que en un momento dado fue como, vale, está esto, bien, ahora qué hago, ¿no? O sea, ¿qué quiero darle a la gente? O sea, ¿de qué manera puedo realmente...? Dije, vale, pues ya está, voy a componer un EP de cero, me voy a poner, me subo todos los días al estudio, me pongo y a componer a saco y eso, pues a intentar contar algo que, no que no se haya contado porque se ha contado todo, pero sí a lo mejor desde mi punto, ¿no? Ver
hasta que eso, darme el tiempo y el margen para hacer un proyecto, o sea, para sentarme y decirme, vale, no quiero sacar canción por canción, quiero hacer algo que, bueno, pues eso, que tenga una forma, que tenga un contenido, un continente bonito, sí. O sea, que sea algo... Cuando salís de la academia, igual se intenta algo rápido y igual no estáis de acuerdo muchas veces, puede ser también. Sí, pero también hay que ser inteligente y aprovechar el formato. Sí. O sea, te quiero decir, está claro que si yo salgo de OT y me tiro 2 años sin sacar nada y de repente saco una canción... Ah, lo puedo hacer a Maya y... Claro, o sea, igual de mí no se acuerda nadie de aquí a... ¿Sabes? Después de que haya pasado tanto tiempo sin hacer nada. Y que luego lo que te digo, o sea, que no le quito mérito al haberlo hecho de esa manera. O sea, es decir, siempre he puesto el foco en la canción y entonces, pues contento porque el resultado es genial. O sea, sí. Aparte de eso, tenía la suerte de trabajar con Garabato, no sé, que nos llevamos súper bien, o sea, que más allá de una relación productor-artista, yo le considero a él un artista, él me considera a mí un artista, hay una sinergia genial. Ahora estoy trabajando con Liam, no sé, creo que eso, cuando pones el foco en la canción y tienes que hacerlo deprisa, lo haces y tratas de hacerlo lo mejor posible. Y creo que el resultado es súper positivo. O sea, me encantan esas canciones. ¿Qué tal me has visto en el dúo tocando el piano? ¿Eh? Muy bien, muy bien. No bien. Tengo mucho futuro. Pero... Pues sí. Bueno, se intenta. Claro, hombre. Para eso está. Vale. Eso, te decías en una entrevista que más cultura y menos... A ver, repito, que decías en una entrevista más cultura y menos odio en las redes. Uh-huh. ¿A qué te referías? Pues yo creo que al final este constructo social que se ha creado con las redes sociales muchas veces es como una ciudad sin ley, ¿no? O sea, es una cosa de... Bueno, pues ya está, o sea, como todo vale. Claro, todo vale, ¿no? Y al final, o sea, no es un todo vale. O sea, lo que me refiero con cultura y contar es que, pues eso, con la educación que se le da a alguien para que cuando vea una persona pública o con cierto reconocimiento, o sea, detrás de esa persona que le está viendo con X seguidores o con X tal, o sea, hay una persona, ¿sabes? O sea, al final, no sé, o sea, yo creo que sería lo correcto, ¿no? Y creo que ya se nos va un poco de las manos ya este rollo de... Opinar de todo y sin ningún tipo de respeto y con ataques y con cosas de que... Bueno, pues no sé, o sea, detrás de eso hay una situación, hay un tal, o sea, que yo creo que al final... Hablamos, o sea, los más perjudicados, luego... Claro, o sea, los más perjudicados realmente cuando hacen este tipo de cosas creo que son esas mismas personas que lo están haciendo, o sea, cuán mal tienes que estar, ¿no? O sea, como para dedicarle tiempo... A algo que no va a ir más allá. O sea, te quiero decir, yo al final he optado la opción de cuando leo un comentario de algo, pues vale, este señor está comiendo un bocata de chope en su casa. Uh-huh. Y me está diciendo lo mismo, pues yo me voy a tomar esta kombucha y claro. Se acabó, porque al final sí, claro, sales con una, bueno, pues al principio le das como mucho peso a ese tipo de comentarios. ¿Tú al principio al salir te le dabas mucho? Sí, o sea, al principio yo creo que todos, o sea, al final si tienes 99,9% de personas que te dicen genial, cuando alguien te dice X burrada, ¿no? Es como que dices, uy, y te quedas con esa burrada, sí. ¿No? Y es tan complicado quitarse ese chip de decir... Yeah. Pues si es que hay un 99% de cosas positivas. Total. Y te fijas en justo te ahí, también, en, sí. ¿No? Y bueno, pues poco a poco te lo, o sea, vas quitando. La mente siempre se fija en lo negativo. Pero yo lo he entendido, al final en meditación sí te explican un poco que es como una forma de supervivencia, que es normal, el cerebro te tiene que dar las señales de lo que está mal para que tú te actives por si acaso. Claro. Entonces, pues en ese aspecto, el miedo tienes que ir mirando y tiene que... Es normal, no te vas a quedar con lo bueno, porque... Si no, estás como atontado. ¿Sí? Claro. Te, o sea, si solo compartes opiniones y cosas con gente a la que le caes bien, pues está claro que siempre vais a estar de acuerdo, ¿no? Claro. Lo interesante es con gente con la que no, o con la que no llegas a tal, es la única forma de aprender. O sea, una de dos, de reafirmarte en tu posición, de decir, pues mira que bien lo estoy haciendo, o incluso no, de decir, pues mira, aquí te tengo que dar la razón, porque sí. Me lo has explicado, lo he entendido y veo que... Vale, pues oye, muy bien. ¿Y ahora si ves algún comentario hiriente o lo que sea, que bloqueas o cómo lo gestionas? Sin más.
O sea, ¿has conseguido que te dé igual? No, pero lo intento. O sea, no, porque siempre te queda la cosita de decir qué estará pasando, ¿no? Para que, para que haya esto. O sea, pero claro, que al final, como, mira, pues yo qué sé, ya está. Es que vuestro problema es lo que decíamos con Mayalen, que tenéis el este de que todo, como es 24 horas y parece como que están en, ellos en tu casa o tú en la de ellos, claro, piensan que pueden opinar de cualquier cosa de vuestra vida. Y, ostras, es algo complicado porque opinan hasta de los calzoncillos que llevas. Sí. Es como, pues déjame, yo quiero llevar esto. Claro, claro. Sí, realmente ahí sí que es una... Y... De ser anónimo, que de repente opinen de todo lo que hagas, tiene que ser... Claro, es complicado, ya te digo, o sea, y es una de las cosas que bueno, pues ese quizás es uno de los pesos negativos del formato, que al final... Bueno, pues no es que la música pase a un segundo plano, sino que... quizás se equiparan demasiado, ¿no? Y es como, bueno, bien, o sea, estás ahí. Sí. Te quiero decir, o sea, al final cada uno también asume su parte, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, o sea, no por asumir... No todo. Tienes derecho a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya últimamente es un poco ahí como tal. También es cierto que ahora estoy como muy parado en redes por eso, porque estamos... Ya te he visto que estás como parado de sí, subir contenido y tal. Claro, ¿no? Porque quiero que cuando vuelva a girar la rueda, o sea, sea ya para, pues eso, para decir, mira, tengo un EP brutal, sí. Voy a salir con todo lo que tengo y vamos allá, ¿no? O sea, entonces es un poco ahí como también fue un respiro en muchas cosas de mi vida, ¿no? Decir, vale, pues... calma en todos los aspectos para poder construir algo que nazca desde la tranquilidad y desde, pues es un poquito la madurez también de decir, vale, pues voy a decir esto de esta manera, con mi calma, y ya cuando empiece, pues volver al trajín de, no paramos, pero bueno. Vale, y para tus seguidores, ¿qué estás, las próximas cosas que vayas a sacar, que puedan ver? O promoción de lo que quieras. Pues ahora mismo realmente lo que más tenemos es con la compañía de teatro, esto, el estreno que será el 20 de marzo para El Familiar, para Boeing Planet, y luego con Trash, estamos girando ahí por todos lados, la verdad, ¿sí? Y súper contentos. Ahora vienen noticias internacionales también, que salimos a tocar por Trash era el tema de la percusión, sí, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Todo esto de la percu y tal. Y en cuanto a mi EP, pues yo he empezado a producirlo ya. Sí. Ahí lo dejo. Vale. Yo estoy ya. ¿2022 o...? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Aparte de eso, me he hecho con un equipo muy bueno, jugando todos a favor. O sea, al final hay limitaciones. O sea, yo no tengo una multi detrás con un soporte económico que diga, ¿cuántas canciones? Toma, tal, no sé qué. No. Entonces, bueno, pues hay que buscarse un poco la vida. Lo que decíamos antes de las oportunidades de antes, luego también. Claro. No todo el mundo partís de las mismas oportunidades. Entonces hay que buscarse un poco la vida, pero la verdad que muy bien y muy contento con el equipo y con todo lo que estamos haciendo. Y eso, estamos muy callados porque después del silencio, claro, o sea, viene la tormenta. Con esto me acuerdo que decía el ya fallecido de la primera edición, Alex Casademunt, decía que no era lo mismo porque David Bisbal cuando salió ya tenía un disco hecho a su semejanza, mientras que él no. Entonces, sí, yeah. ¿Tú crees que eso, que partís de diferentes posiciones nada más salir? Sí, o sea, al final hay como, o sea, que no es culpa de nadie, o sea, ni del que sale un poco más con más complicaciones, ni del que sale mejor, o sea, es... Bueno, pues es una... Por una a ti no te llevó discográfica al salir, ¿no? No. Yo fui ahí, pues eso, estuvimos con un equipo trabajando y trabajando muy bien y bueno, pues eso, es como que poco a poco también tú tienes que encontrar como tu camino, ¿no? Claro. O sea, no es algo que... Y lo que hablamos, o sea, que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, tanto como el que ha tenido la multi como claro, el que no la tiene. Igual y el no que le tiene gusta la multi, cómo está trabajando. Claro, la multi, se preocupa de otra cosa y yo me preocupo de otras tantas, o sea, al final, bueno, no sé. Sí, sí que creo que hay una diferencia a la hora de partir, pero el camino claro. Es igual de duro tanto por un lado como por el otro. O sea, y luego que es muy democrático en ese sentido de, oye, quien tenga más seguidores o quien vaya más un concierto, pues le ha gustado más a la gente y ya está. Eso es, o sea, no es culpa de ninguno. Claro, o sea, sí, al final, bueno, pues ya está, maravilloso y... ¿Y con quién te llevas de otras ediciones? ¿Así a una persona? ¿Tienes relación con alguien? Pues de otras ediciones, la verdad que no mucho.
O sea, no, no tenía como mucho contacto. Sí, también, porque como con toda la pandemia entiendo que ha sido más complicado. Claro, o sea, fue ahí como si paró, o sea, sí que a lo mejor pues hablas un poco por Instagram o, ¿no? Y tienes ahí como si un cierto contacto, pero tampoco he tenido mucho acercamiento, la verdad. ¿Y quién te gusta de otras ediciones? Pues, de otras ediciones, ¿quién te podría decir? Que le valores por cómo lleva su carrera o profesionalmente, que te decía, mira, a mí me gustaría igual más como esa persona. Ya. Pues a mí, por ejemplo, con quien sí he tenido oportunidad de coincidir y tal, es que con Mimi, o sea, con Ola Índigo, que yo creo que la tía hizo su carrera, ¿sabes? En plan de, oye, lo tengo claro, sé lo que quiero, a dónde voy a ir, cómo lo voy a hacer. Luego hablas con ella, es una tía, o sea, la ves encima de un escenario, es una diva, ¿sabes? En plan de tal, y luego hablas con ella aquí, pues como estamos hablando nosotros y... O sea, no sé, creo humilde, que... ¿no? Sí. Pero consciente también, ¿no? O sea que, bueno, ahí también radica un poco la humildad, en ser consciente de en qué posición estás, ¿no? Para, o sea, ni por encima ni por debajo de nadie, pues ese es tu punto, ¿no? Y no sé, la verdad que en ese aspecto sí que la admiro mucho porque me parece eso, o sea, que lo hizo genial. Además, eso, saliendo como la primera, tal, o sea, era un poco el rollo de... ¡Puf! ¿Sabes? Y tal, y la tía con... Vamos, de para allá que voy... Y lo ha hecho genial. O sea, así que... Vale. ¿Qué es para ti el éxito? Dormir tranquilo. La conciencia tranquila. Sí. Dormir tranquilo. Números... No. No, porque no... O sea, por mucho que se nos intente convencer de que la música va de números o el arte va de números y de tal, es mentira. O sea, el arte va de lo que va y es de expresar y sacar cosas que tengas dentro, y habrá gente que lo comparta, gente que no, pero o sea, yo creo que luego está, no sé, una de las cosas que me decían, por ejemplo, también era que mucha gente como se sentía identificada con las letras, ¿no? Y que es como bastante sencillo también como ponerse en mi posición desde cómo lo hago y tal, y eso me parece maravilloso porque al final, o sea, transmite un mensaje que luego acaba pues con ¿no? Pues esa persona, si yo hablo de una cosa que me pasó a mí, esa persona lo lleva pues a lo mejor es una canción de amor pues a su pareja o a su madre o a su tía o y, ¿no? O sea, no sé, creo que eso es lo, o sea, el arte va de eso, de emocionar y emocionarse cuando lo haces. Entonces, números y tal, bueno, o sea, se acompañan, es un poco más fácil las cosas como son, o sea, no pasaría nada y tampoco le temo a que ojalá el día de mañana haya muchos números, pero no es una meta, o sea, la meta es crear, ¿no? Crear algo que la gente se identifique y que le guste y que perdure, y ya está, y si perdura para 4, pues para 4, y si son para 2 millones, pues para 2 millones, pero estar a gusto también con lo que haces y eso, y que esté. Vale. ¿Algún tema que quieras tocar o que me quieras preguntar o lo que sea? Ahora te devuelvo la ahora te devuelvo la pelota, ¿no? Pues yo, por mi parte, creo que hemos tocado todo. Sí, ¿no? ¿Desde cuándo eres vegano, por ejemplo? 2015. Vale. 7 años ya, sí. Un montón de años, además por aquella época tampoco había tanto. No. Claro. Había más desconocimiento y más leche, está bien. Sí. Qué guay. Has hecho muchas entrevistas, ¿no? Sobre todo cuando sales de Operación Triunfo. Te preparan antes de allí, sí que tenéis como una profesora, ¿no? Que os explicaban cómo llevar una entrevista, ¿no? Teníamos a Andrea de protocolo, que es maravillosa. Pero no se te prepara, realmente para cuando sales y tal, o sea, y más que claro, cuando sales hay cosas como muy recientes de, pues que si líos con compañeros, que si tal, o no sé cuántos, ¿no? Yo por suerte, pues eso, fui ahí, recuerdo con Jordi Cruz en una entrevista que me decía, tú has ido como Suiza, ¿no? O sea, estabas como muy neutral y tal, entonces por suerte tampoco tuve mucho de... Claro, así te preguntaban sobre polémicas. O sea, aunque no fuera ni siquiera conmigo, ¿no? Era como, pues el tema del momento es esto, ¿qué nos cuentas de esto? Es como... ¿Y te sentías a gusto con esas preguntas o...? Sin más, o sea, había que esquivarlas, ya está. Yeah. O sea, porque no, o sea, al final es eso de pues algo así, una charla amena, donde puedes hablar de un montón de temas, donde tal, sí, pues es agradable, ¿no? Pero cuando al final es una cosa que es como casi hasta externa y tal, o. Claro, que no te competes. Claro, pero, dices, bueno, ¿qué, pues, ¿qué no sé de Hugo y no sé quién? A mí que me cuentas. Claro, o sea, que te cuente quién tal, no sé, pero bueno. Entonces, bueno, bien. O sea, sí, yo.
quiero que mis charlas sean diferentes a lo que se ha venido haciendo hasta ahora. O sea, que gente que lleva años comiéndose entrevistas de este tipo, que se relaje, chico, y no sé, preguntar sobre cosas más personales. Que, pero no personales de lo que sabemos personales, sino... O sea, te ha costado llegar hasta este momento, porque la gente solo ve como el éxito, y me gusta ver el trasfondo de Bruno que ha tenido que pasar hasta, hasta llegar ahí. Pues se agradece. Pues nada, vamos con las tres últimas preguntas que hago. La primera, un plato veggie favorito. Los labios de Ura, yo creo, están buenísimos. Sí. Es que están muy ricos, ¿eh? ¿Te mola cocinar a ti? O... Sí, me gusta, sí. Dime algún plato uruguayo, que no conozco, no me miras el asado. Claro, es que o sea, es el plato, o sea... Claro. Pero algo pero así no que sé, se pueda hacer vegano. ¿Se come frijol o así allí? O... Sí, bastante. Sí. Además eso, mis padres ahora cuando vienen a casa pues eso, se ponen a cocinar, ¿no? Ellos que son muy de carne, pues de resto de repente es todo con verduras, todo tal, y queda muy rico, pero te diría la pascualina. ¿Qué es? La pascualina es como una especie de pastel como con masa hojaldrada y espinacas dentro, y está súper rico. Pasa que el hojaldre, ya no sé si lleva aceite de palma o no, y el huevo pues nos lo podemos quitar, entonces pues podría llegar a ser, pues yo qué sé, pues ahora todo se hace. O algo. Sí, pero... Esta gente que hace recetas veganas te va a hacer... Pero... Pues estuve mirando roscón de reyes veganos ahí para ¿Y regalar cogiste? Y... no compré al final porque me quedaba un poco lejos la tienda... Y no pude hacerlo, así que no comes roscón, pero no pasa nada. No pasa nada. Vale, música que escuches y una serie favorita. Música que escuche, pues mogollón, la verdad. Ahora, por ejemplo, estoy muy viciado al último disco de Bruno Mars y Anderson .Paak, de Silsonic. Me encanta. La banda sonora de Hamilton. y a Egon Soda. No, no. Pues molan mucho. Sí. Yo lo conozco por Mai, que me puso una canción que se llama Escápula. Ajá. Y tiene una forma, no sé, las letras son increíbles. O sea, como hablando de lo mismo que hemos hablado todos, pero de una forma muy distinta y a la vez tan igual, ¿no? Pero con ese toque así como diferenciador. Y no sé, así como un poco de soul. ¿Escuchas de todo tú? O sea, ¿no? Sí. Por suerte, sí. Sí. Tengo ahí... ¿Y te nutres de eso para luego producir tú o tienes claro, no? Yo voy a. No, o sea, a ver, de manera involuntaria, todos tenemos referencias y tenemos tal, y al final yo creo que cuanto más música consumas o tal, pues es como que mejor música puedes llegar a hacer, porque conoces. Pues yo qué sé, algunas veces escucho heavy metal o lo que sea por tal, no soy asiduo, pero que de vez en cuando escucho algo, cómo mola este arreglo aquí de batería o este arreglo de guitarra, que oye, qué guay, ¿no? O sea, cómo mola, y a lo mejor sin querer, pues con otro sonido o con algo, y digo, pues esto que me molaba, a ver si lo engancho aquí, y dices, pues cuadra, ¿sabes? O, no sé, o sea, creo que es una buena forma de eso, de coger recursos de todo tipo, y sobre todo que al final, si te gusta la música... como cualquier tipo de arte, o sea, si te gusta el arte o algo, pues o sea, da igual que sea de un estilo u otro, o sea, si está bien hecho y tienes la capacidad de comprender o entender algo que tal, es como, pues bienvenido sea. Creo que tú en batería tendrás high level, o sea, en una escuela de conservatorio, eso, en un conservatorio tendrás el máximo esto, ¿no? O sea... No, porque, o sea, realmente, mira, la escuela de música creativa era como la alternativa al conservatorio. Ah, vale. Cuando estábamos, o sea, hay un poco de lucha ahí. Vale. O sea, pero... no te mola el rollo más de solfeo y... Sí, o sea, lo que pasa que nosotros hacíamos, por ejemplo, pues eso, como iniciación a la música moderna, o sea, todo más este... urbano, puede ser. Música ligera, sí, o sea, pues en la batería lo mismo tocaba un estándar de jazz... Ya. Que tocaba una canción de pop, que me ponía con... O sea, me gustaba precisamente por eso, que era un poco, ¿no? Y luego pues teníamos toda la parte de lectura, pues como teníamos un combo de percusión, por ejemplo. Sí. En principio pues es un pato mareado, ¿no? Ahí, o sea, recuerdo, llegué a la batería con mi profesor, con Benny, y me decía... Bueno, estaba escuchando, yo le vi, así como por la puerta, así un poco de tal, y... Muy bien, tal.
dice, toma, y me pone así una partitura delante de batería y tal. Claro. Y digo, yo no, digo esto, ah, que no le, no, vale, vale. Dice, salto de la batería, no sé qué. Y estuve 6 meses con una caja, así sentado, con una partitura adelante. Ta, 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 ta. Y fue como, madre mía. Me parece, ¿qué es esto? Además, de los instrumentos más. He estado en algún grupo y yo he tocado el bajo y la guitarra. Y ahora he aprendido el piano. Y si le dedicara más tiempo, ya no haría tan así. Pero. Pero me ponía en la batería y era imposible de coordinar, o sea, en plan, brazos y piernas ya no, o sea, aquí sí, pero me parece súper difícil llevar unos ritmos concretos aquí y aquí ir como a contratiempo, o sea, que tenéis todo el mérito. Es difícil, sí, disociar, ¿no? Decir, vale, pues con esto tal. Yo creo que eso se tiene desde pequeño, como dices tú, o sea, interiorizado. Se curra, ¿eh? Sí. Se curra mucho en ello. O sea, al final, sí, pero bueno, es como el ritmo, para bailar. Claro, o sea, que puedes ahí tal. Yo, por ejemplo, bailar no le dediqué nada de tiempo y a disociar miembros, sí. Sí. Vale, bueno. ¿Y serie favorita? ¿Y serie favorita? A ver. ¿Alguna reciente que hayas visto? Sí, es que estoy ahí. Estamos acabando The Walking Dead ahora. ¿Mm? Que no estamos acabando porque me he enterado de que hay otra temporada. Y eso nunca acaba, es que. Madre mía, o sea, ya fue como. Claro, se fue de. Venga, hay que acabarla. O sea, por favor, hay que acabarla y tal. Pero así que estoy viendo ahora últimamente. Bueno, The Good Doctor me gustó mucho. Arcane también, que está ahí en Netflix, que es así, esto del LOL. La serie del mundo del LOL y tal. Te mola el rollo. Sí, sí, sí. Y la serie está muy bien. ¿Te gustaba el mundo gamer y así? Sí, o sea, juego. Ajá. Pero no el mundo gamer tal, no sé, sí que he jugado al LOL, sí que tal, o sea, sí he tenido mi parte, pero bueno, ahora no, me he comprado no una... como Ibai estos, ¿no? Claro, o sea, ahora me he comprado una Switch, por ejemplo, y estoy jugando al Mario Kart, o sea, te quiero decir. Más como aficionado, ¿no? Sí, 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 luego Pokémon mucho y tal, y bueno, ahora en el equipo en el que estoy, en Supermod, pues ellos tienen un apartado gamer, y muy guay, como que voy teniendo un poco más de contacto, ¿no? De hecho, ahora hemos hecho el himno del equipo gamer y la verdad que está muy guay. A ver cuándo sale. Hicimos la presentación, pero todavía no ha salido, pero en cuanto salga, la verdad que está muy guay. No, no le voy a preguntar por Lost. No estéis pensando que no. Lost. Lost. Me parece un seriote, pero no la he acabado. O sea, así como con The Walking Dead he hecho el esfuerzo de decir, vamos a... Deberes, la empecé. Sí, además, mañana, sí, creo que no sé si le dije para verla, que la viera otra vez, porque cada vez que la ves tiene mucha filosofía. Como que de pillas vida otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, como un Dark, ¿no? Ahí que dices, ¿y ahora quién eres, tío? O sea, ¿eres el del pasado, eres el del presente o eres el futuro? Pues en Lost era un poco igual, yo creo. Sí, la empecé a ver, aparte, como muy a piñón. Y luego no recuerdo muy bien por qué, como que hice un parón y ya cuando volví a. Dije, ¿por dónde iba? ¿Sabes? O sea, ya era como... Así que nada, tengo tarea, sí. Efe, quiero vérmela. Vale, y última, invita a una persona aquí. Oye, si seguimos con el mundo T, yo... libre. Pues... No lo sé. Sí, yo creo que, por ejemplo, el mundo T, yo creo que Anne... le puede gustar mucho. Sí. Y Eva, tengo ganas también de... Y con el también, claro, sí. La quiero veganizar. Es un... ¿no? Nosotros la verdad que sí, cuando... Yo muchas veces soy como más tranquilo a la hora de comentar el tema de ser vegetariano o el veganismo, ¿no? Y esto lo contrario, va como muy a saco, ¿no? Y era como, pero es que... O sea, bueno, a lo mejor también que la manera en la que recibes el mensaje pues te hace de una forma u otra reaccionar. Y cada persona, ¿no? Es un mundo. O sea, yo me adapto a cada persona. Claro, o sea, claro. Yo creo que eso es lo guay, porque también, bueno, pues tienes... Hay gente que le va a la marcha y que necesita... Sí, 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 que si le das caña y yo me hice así, o sea, no te... Que metía caña y te decía, eres un hipócrita de mierda, ya está. Es verdad. Pues sí, mira, tal. Sí. Pero claro, hay gente que le dice, joder, lo siento. Sí, hay que ir con calma, yo creo también ahí. A la que haga falta caña, sí, pero luego es el rollo de, bueno, de qué manera entras para que el mensaje luego al final cale, ¿no? Claro. Porque si no muchas veces se pierden, porque sí, ¿no? Sí. Porque sí está muy guay para alguien que, oye, mira esto, ¿sabes? Claro, al final como que te genera un poco de rechazo porque... Pues nos pasa a cualquiera. Si a mí de repente alguien me dice, viste, es fatal. Pues lo primero que hago es a lo mejor comprarme otra ropa igual y salir al otro día con eso, ¿no? Claro, entonces, sí. Pues yo creo que ahí está guay. La forma de que cae el mensaje, pues dependiendo de cada caso, es una u otra, pero está guay el hecho de
Y bueno, también ir comprendiendo poco a poco. Vale, pues me apunto, luego pasamos contactos a Neva. Perfecto. Nada, lo último que regalo unas cosillas que te he traído. Muchas gracias, Ania. Es de mis amigos de Basque. Oh, ropa sostenible. Mama. De verdad. Además, o sea, necesito calcetines sí o sí. Mucha sea, gente que me dice que no sé qué pasa todo el mundo. Yo no sé qué pasa con los calcetines. Es que igual se van perdiendo, los falta uno y ya no. Claro, claro, claro. O sea, es como, o sea, que me viene maravilloso. Pues estoy eso, vas, que. Perfecto. Que documentan toda la mierda que hay de la industria de la moda también, pues en países con niños trabajando, tal, no sé qué. Y ellos, pues, producen todo aquí, se fijan. Es más, han estado en algún sitio aquí que cualquiera diríamos, bueno, aquí no pasa. Y han ido a la fábrica de producción y decir, paramos la producción, perdemos la pasta, pero no vamos a producir aquí, y eso aquí. Claro. O sea, imagínate en otros países. Sí, 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 bueno. Es heavy. Otro melón. Sí lo es. Pues muchísimas gracias a ti y a los amigos de Basque. Sí. Por estos calcetines que me vienen. De hecho, voy sin calcetines, me voy a poner ahora. No, pero los usaré con gusto entonces. Vale. ¿Has estado a gusto? Sí, muchísimo. Te da un poco de no sé yo, y verías preaviso. No, o sea, que me dijeron como que la primera parte no era como cañera con lo del tema del veganismo y tal, pero muy bien tratado. O sea, por eso digo, que muy guay la forma de que cae el mensaje, ¿no? Y todo eso, creo que está muy bien. Bueno, ya sé que eres consciente, entonces yo más no te puedo. Lo único, mucha gente dice, es que los veganos imponéis ya. En este caso te habría dicho, que te hagas ya vegano. Claro, claro. No, está perfecto. O sea, es cada uno tiene, pues, más. Lo único que podría generar sería un rechazo, porque si te insisto, o sea, te tiene que salir de ti. Porque aunque igual te convenza en plan como a la fuerza, igual te haces vegano y luego, ¿qué pasa? Esa gente de que vuelva a ser vegetariano, porque no está esa persona convencida. Claro. Sí, sí, entonces sí. Tienes que estar tú convencido para ir a un sitio y que te dé igual lo de que te diga un camarero, no sé qué, que es lo que a mí me daba igual. Claro. Hasta ese momento tienes que hacer. Tal cual. Pues. Estamos trabajando en ello. Pues nada, que un placer. Igualmente. Espero que sigas con esos éxitos que hemos hablado, que no se basen en números, sino en tus sueños y en lo que tú quieres compartir. Pues muchísimas gracias, igualmente, vamos, o sea, que salga todo genial. Y que llegamos, claro, seguro que llegamos, tú tranquilo. O sea, no es el si quieres puedes, pero currando en lo que te gusta y con el esfuerzo y a ver esa pizquina de suerte ahí. Eso es, pero bien, buen camino. Ojalá en unos años, igual tengo ya un programa con un equipo que te decía, ojalá tener aquí, te invitaré otra vez. Perfecto, tomo la palabra. Chao. Chao, bonito.